¡Hola, bebés! Yo soy Pepe. Y yo soy Teo. Y esta vez traigo una cosita aquí en el ojo. Usted discúlpela si la ve. Aparte del bracket, cada vez me estoy viendo más fea. Y esto es Pepe y te opinan. Amigas, esta semana esto está... El chisme está rico. Está muy padre. Estoy muy emocionada esta semana por muchas cosas. Miren, los VMAs sucedieron. Los VMAs 2017. Video Music Awards en MTV. Si ustedes no los vieron, los pasaron el domingo pasado. Nuestra casa MTV. Nuestra casa MTV también, que nos galardonó hace poco con una nominación. No logramos el premio, pero vamos el siguiente año. Claro, ya como mejor blog LGBT del mundo. Te voy a ser bien honesto. Yo creí que iban a estar malos cuando vi el lineup de artistas, cuando vi las nominaciones, cuando vi a la gente. Había muchos que no conocía porque ya señora. Y muchos de las presentaciones dije, pues no estoy tan emocionado. Han tenido años con Beyoncé, con Britney, con Ariana Grande, que también digo, o sea, no es mi favorita, pero también hace cosas grandes en las premiaciones. Y dije, ¿y este año quién va a estar? Fifth Harmony y Katy Perry, que no estamos ahorita muy contentos con ella. Que yo creo que yo este año sí estaba emocionado porque hay años peores. Sí. Amiga, ¿te parece si lo vamos desglosando? Desmenuzando los MTV Video Music Awards. Empecemos con Taylor Swift. Amigas, si ustedes vieron el día que sacó su lyric, su video lyric, la canción salió como de que en la semanita, yo le subí un video reacción y pues así pudieron ver mi reacción en vivo. Pero amiga, ¿qué opinaste de la canción, el lyric? ¿Qué pasa? ¿Qué ocurre? ¿Cómo estás? Fíjate que voy a hablar desde dos puntos de vista. Primero el punto de vista Teo, de Pepe y Teo, y luego el punto de vista objetivo de la situación. A mí me pareció la canción fantástica, me hizo bailar, me hizo correr, me hizo... O sea, sí estaba en mi departamento gritando y corriendo. ¡Gritando! Y diciendo, ¡wow! ¡Taylor! ¡No! Y decía, y cada vez que escuchaba una oración decía, ¡no! Y no, no. Y entonces hiperventilaba y entonces decía, no, ¿qué está pasando? Y le tenía que parar y luego me iba al coro y decía, look what you made. Y ahí era como mi descanso, ¿no? Sí, era como, look what you made. Y de repente, ¡ay, he receives! ¡Ay, no sé qué! Y decía, ¡ay, esto pierde el karma! ¡No, nadie confía! Y dije, ¡wow! Increíble señora canción. Luego mi parte objetiva dijo, pues esta morena es muy buena canción, es un muy buen regreso. Es un pop muy oscuro, es una Taylor Swift muy oscura la que estamos escuchando ahorita. ¿No? Es una Taylor, no es shaky, irreconocible, amiga. No es You Belong to Me. No. Pero es una canción, está buena, es diferente a lo que estamos escuchando, que era lo que le pedíamos a las artistas pops allá en casita. Decimos, y lo mejor de todo es que tiene un contexto. Porque por eso es que nos tuvo a todos gritando. Sí, había unos jotos que decían, ay, pues ni está tan buena la canción, ni está tan bailable. O sea, pon tú que probablemente no está tan bailable. O sea, ¿sabes? Sí, sí, no tiene estos, no sé, estos ritmos de baile. Como aún sin ti de la JMS. ¿Qué te digo yo? ¿Qué te digo yo? Pero a mí lo que me hacía gritar era justo como tú dijiste. O sea, ya no le está escribiendo a su exnovio. No. O a sus 14 exnovios. No. Le está escribiendo a su examiga, que aparte ya le había hecho una canción, pero que aparte esto ya salió de proporciones. Y que aparte esto ya se hizo algún boom mediático. Perdónenme. Esta es Taylor Swift. Tranquila. Que aparte, o sea, se hizo un boom mediático cabrón. Y que la señora dijo, ya también, ya estoy harta. Si alguien va a sacarle provecho a esto, ¿quién creen que va a ser? Sino otra más que yo. Amiga, tú sabes bien que no es mi favorita porque yo decía que era una pinche mustia. Ese es mi problema con ella. El momento en el que esa señora dice, miren ya, ya basta, ya estuvo, aquí estoy para ustedes, hijos de su puta madre. En ese instante yo dije, fiel creyente de Taylor Swift, en mi Twitter ya dice, recién convertido, ¡qué fuerte! Y luego me dije, pasamos al video. Yo decía, bueno, el video lo va a presentar en los VMAs. Claro. Que está conduciendo esta niña. Entonces resulta ser que en la línea del tiempo, amiga, salió Taylor Swift con su lyric, video lyric. Ya habíamos escuchado antes Swish Swish Bish. Y luego el jueves, esta señorita dice, ahí les va mi video. Miren, como ya también sacó mi amiga Katy Perry su video en la mañana, yo voy a sacar ese lyric video y lo saques el mismo día. ¡Ah, feliz mismo día! ¡El mismo día! Ah, Katy Perry saca su video de Swish Swish en la mañana y ¡ay, muy buenos views, muy buenos! ¡Ay, muy bien todo! El video de Swish Swish, justo yo le decía a Charlie o a ti, no me acuerdo, que me molestó porque, o sea, le faltaron huevos en el video para hacernos gritar. Imagínate cuánto más nos hubiera hecho gritar si de repente hubiéramos tenido video cabrón de venganza y de malpedez y de perreo.
así de culeradas, ya sabes. Y luego Taylor Swift, pero no, o sea, la señora decidió hacer un chiste. Sí, está cotorrón, muy bonito producido y todo, pero me quedo debiendo. Mi Katy Perry es esas de que avienta la piedra y esconde la mano. Entonces la vieja primero aventó la canción y luego fue y dijo: ¡ay, no! Yo ya no quiero tener problemas con Taylor, mira, la perdona. La perdona. Y Swish Swish en realidad no era para ella, o sea, es como para la vida y para ella. No, no, señora, usted le escribió Swish Swish a mi querida Taylor Swift, entonces no se haga pendeja y haga un video donde está hablando de Taylor Swift, haga alguna referencia a Taylor Swift. No la hace porque ella ya está en papel de no, yo soy buena, ya tuve mi su breakdown. Única referencia fue que era el equipo de las borreguitas estas, en piel de lobo, en piel de borreguito. En piel de borreguito. Pero en realidad no hay como nada más grande. Y lo peor del video es que tienes un artista invitado. El artista invitado, por supuesto que se tiene que lucir, pero no te puede opacar todo el video. Y mi Nicki Minaj se ve perrísima. Perra. Se ve fuera de contexto, se ve guapísima. Como que Nicki dijo: mira, yo voy a hacer lo que a mí se me dé la gana, mira, y te lo voy a mandar. Sí me llegó el brief, me parece una mierda. Mira, yo voy a estar en mi pantalla verde luciendo cabrona. Ahí te lo mandan y ahí haces lo que tú quieras. O sea, ahí hace tu editor lo que quiera. Y Katy dijo: ah, sí, está bien, ok, gracias. Porque no fue. O sea, sí, no, esto fue pantalla verde. No. Y luego justo la Katy Perry solo decidió hacerse ella el chiste. Exacto. O sea, hasta Nicki le dice: put it together, Perry, or something like that. Yo no me acuerdo bien qué dice. Pero si el video me hubiera encantado más, que hubiese sido más fuerte, que tuviera como un... O sea, justo más así, controversia. El contexto de Swish Swish. Claro. Es como toda esta pelea. Pues llévalo bien a la... Porque aparte tenía artistas invitados, que eran los artistas más pedorros del mundo. Discúlpame, o sea, Bad Blood fue un boom porque eran personas que conocíamos y que están relevantes. Y que aquí tenía a mi Jenna Oshkowitz. ¿Quién se acuerda de Jenna Oshkowitz? Nadie. Y la puso a sudar. No, el video estaba... Bueno, estaba... Está muy bien hecho. Sí, o sea, pues, qué bonito. Pero Then Again Hollywood. Pero nos falló en el contexto. Sí. Eso fue el problema. Porque la canción muy perra, ya teníamos algo. Y vienes y nos sales con un chiste. Es como de... I don't like it. En el contexto del video... Tiró el balón. Exactamente. ¡Qué buen chiste! ¡Qué buen chiste! De ahí, mi Taylor Swift en el tiempo decide sacar su lyric video. En la noche, pues a todos nos dejó, como ya lo dijimos hace un momento, gritando en el estrés. Sí. Cada línea fue dedicada especialmente a alguien. Y luego en la semana misma nos enteramos que ella iba a estar presentando el world premiere de su video en los VMAs. VMAs, exactamente. Donde mi Katy Perry iba a estar conduciendo por primera vez. Y ahora, acuérdense bien, amigos. O sea, cuando la gente luego saca su lyric video, tarda un ratito a veces. Ah, claro. O sea, de que sí, hay una semanita, a veces van hasta 2-3 meses. El Swish Swish lyric video salió que hace 4 meses y ahorita apenas tuvimos el video. Y de repente Taylor Swift dice: yo me voy a tardar 2 días y medio. Quiero sacarles el video en los VMAs que va a conducir Katy Perry. Ahora sí podemos hablar de la majestuosidad del video, amiga. De Taylor Swift. Qué bárbara, qué bruta. Cuando comencé el video, me preocupé mucho porque la vi con este tema de, del zombie. Ajá. Y dije: ay, Taylor, no, que no vaya a ser. Pero en chinga me cambió la escena. Ajá. Y ya cambió todo completamente diferente. Cada escena también del video es una joya. Cada escena tiene un mensaje dedicado específicamente a situaciones, a personas, a cosas que le han dicho, a cosas que le han sucedido. Todo el video está muy bueno. Evidentemente vemos una Taylor perra. Vemos una Taylor que ya no es esta niña bonita, linda, que está cantando con su guitarrita. Se ve perra. Se ve muy guapa. Baila. Que esa mujer no baila, pero hace el esfuerzo. Hace el esfuerzo por bailar. Sí, porque sigue viendo torpezona. Sí. La escena donde están todas las Taylor Swift del pasado intentando llegar a la Taylor Swift de ahora. Ahí fue cuando dije: Dios, me va a dar algo. O sea, en este momento a mí me estaba faltando el aire. Esta, o sea, cabrona. Yo no podía. Véanlo como lo quieran ver. O sea, si usted no es fan de Taylor Swift, mucha gente dijo: yo no soy fan de Taylor Swift, pero este video, esta canción, esta vieja lo está haciendo bien. Como tú dijiste, es inteligente, ya me ganó, anda perra, todo bien. Porque tienen que reconocer que el video es una majestuosidad. Tal vez no en el sentido de que es el más original o de que es la mejor producción del mundo o los efectos, porque no hay mucho, pero por el contexto y por cómo ella abraza ese contexto y por cómo pone cada notita para cada persona que le ha hecho daño en esta vida. El video de Taylor Swift, de Look What You Made Me Do, es el video más visto en 24 horas. Le ganó a Psy, The Gentleman, de musicales, porque hay otros tres que son como de chistes o de cositas así raras. Y de la mamá de Chewbacca, ya sabes. Ajá. Pero, o sea, está Taylor Swift, Psy y luego viene Adele. Rompió récord de Bebo y rompió récord de YouTube. O sea, ya la señora y Swish Swish quedó en el número bastante muy abajo para las 24 horas de el mayor vistas en 24 horas. Es una señora bien tonta. Este no es su año. O sea, ella debería de borrarlo de su existencia y decir: ya me voy a guardar a mi casita. Lo estoy haciendo todo muy mal. Otro año que no me van a dar Grammys.
Bendiciones, bye. Otro año de todos los años de mi carrera que no me va a dar Grammys. Y Taylor Swift lo hizo muy bien. Te digo, yo estoy seguro ahora, que el mismo Satanás le susurra en la oreja. Por supuesto que le habla el diablo a mí. El diablo, ella tiene línea directa con Satanás. Ahora te voy a decir una cosa, mira. Hemos visto la evolución de varias cantantes de Disney o chiquitas a grande. Yo justo me preguntaba, Taylor Swift nunca hizo eso. Y ahora me parece que este cambio también ni siquiera va a ser como sexy sexual. No. Que mira, una de esas también puede. ¿Sabes? Porque ahora ya está mostrándonos una Taylor más dark, más oscura. Más oscura. Pero ¿sabes qué? Creo que no. Ese lado como oscuro no viene como para no, ajá, sexual. Sí, no. Pero a lo que iba era que justo me parece todavía más fuerte que vendió este retorno de ella, vuelve y viene con algo que vende también mucho. Que no es el sexo. ¡La guerra, amigas! ¡La guerra vende, amigas! La guerra vende desde tiempos de antes desde los tiempos de Cristo, amigas. O sea, el ver a un mártir, esta onda de ver a alguien contra alguien, los romanos en el coliseo peleando, chingando a la madre ahí. O sea, ese pedo vende esta vieja. Cualquier paso que dé, lo da con un huarache Louis Vuitton, amigas. Así se los pongo, con un Louboutin. Esa vieja es perra, es chingona, es mi nuevo ídolo, ícono, claro que sí. Porque lo único que le faltaba era quitarse la máscara. Ella se la quitó y yo estoy contigo, amiga. Ahora, volviendo al tema de la torpe de Katy Perry, amiga, ¿qué opinas de su conducción? ¿Fue conductora ella? Sí, fue conductora de los VMAs este año. Yo creo que esa fue otra decisión que ella pudo haber dicho, no gracias. ¿Tora? Yo creo que ni siquiera la invitaron. Yo creo que ella fue a pedir ser la host de los VMAs. Podemos estar incorrecto, pero yo creo que ella fue porque justo como trae este mood de querer que la gente, quiero gustarle a la gente otra vez, quiero que me vean y quiero estar en todos lados. Creo que ella lo pidió y creo que hizo un trabajo muy, muy plano, muy feo. No lo hizo pésimamente mal, pero sí fue malo. O sea, hemos visto en los VMAs artistas, comediantes, actores. Hemos visto gente que lo ha hecho muy bien. Y Katy Perry no tiene esta chispa con la gente. O sea, nunca ha sido lo suficientemente carismática como para tener en esta época, y menos en esta época en la que tiene carita de perrito que quiere ser acariciada. Entonces creo que en esta época muchísimo menos. Sí, no tendría que haberlo hecho, a menos que hubiera sido como un gran espectáculo, un gran show, que se hubiera prestado. Pero todas las bromas que hacía, sí, o sea, Kitty Cat salía en casita, caían. Era como, no le, o sea, ya vi dónde iba el chiste, pero no cayó. No está bien hecho, no está bien estructurado, no está bien. Con una carita de... ¿Así? Por eso también aplaudo mucho a mi Taylor Swift, porque dijo, mira, esta niña lo va a hacer mal, déjame meterle más shake ahí en el mixer. Y entonces dijo, voy a tener una... ¿Yo sabes que ya quiero que haga Ryan Murphy un feud? De estas dos. Sí, va a estar buenísimo. Porque va a estar buenísimo, claro que sí. American Horror Story, Katy Perry. Justo es este tema de intentar mucho, intentar demasiado, querer ser chistoso y bonito y agradar a la gente. Y justo en este momento, ¿viste las caras de cada vez que la pasaban? Que eran como de... Que también qué culeros VMAs, porque pasaban justo las caras de la gente que estaba como... Como de, what the fuck? En vez de pasar como alguna niña bonita que estuviera así como de... La presentación de Katy Perry. Se veía muy feo. El traje que se puso estaba muy feo. Se veía bien culera. Se veía, parecía como romana, pero basquetbolista, pero mal hecho. Pero no, ajá. No, o sea, sí dije, esto es como diseñador mexicano que apenas está comenzando. Y dijo, ay, tema basquetbol. Y entonces le hizo como ese vestidito feo. Y nuevamente, Nicki Minaj saliendo perrísima y se robó esa presentación. Mira, mi Katy Perry voló. Mi Katy Perry las se bajó. Las bailarinas de Nicki Minaj se veían mejor que los bailarines de la muchacha Katy Perry. Y miren, de verdad, es que no es odio porque Katy Perry lo pudo haber hecho magníficamente bien. Mira, ya ni invitas a Nicki Minaj. Mira, ya ni vengas, gorda. O sea, ya, o tú métete en una botarga de balón y entonces ya sí tú arrasas con la canción. Pero no, mal. Pero pues sí, así feo. Las cosas. Duelo, Taylor Swift, Katy Perry. Taylor Swift, vas ganando. Taylor Swift ganó. Pero pasemos al siguiente tema. Fifth Harmony también throwing some shade in the presentation, girl. Pero eso no fue tirar shade, eso fue en tu cara. Mira lo que vamos a hacer contigo, te estamos matando, estamos haciendo referencia a Camila Cabello, nos vales 3 kilos de verga, lárgate a donde sea que esté. Comienza la presentación, están las 5 formadas, porque sí, habían 5 personas ahí arriba, y en cuanto se quitan el hood, una de ellas... Y comienza con su presentación, que se me hizo una de las mejores presentaciones de la noche. ¿Y no te pasó que te gustó más la canción? Un poco... No... O sea, a mí un poquito, pero a mí down, yo dije, no la recordaba tan movida. Sí, o sea, como que ya le mete, o sea, tanto con el video como con la presentación, dices, o sea, la presentación me gustó mucho, pero la canción sigue sin ser de mis favoritas del disco, y ahorita hablaremos del disco y les diré cuáles son mis favoritas. Normani. La Norma, es que Normani es bailarina. Y la señora la también tiene unos pasos de baile, tiene una flexibilidad la señora muy ya aprendió bonita a bailar. Las únicas que siguen sin saber bailar son mi chiquita y Laura bisexual. Lauren Jauregui, yo creo que nunca en la vida va a poder bailar. La chiquita tiene como sabor latinón, pero como que no le...
no le avisa a sus caderas, no, que es latina. No sabe qué onda. Sí, no. Como que dice, ay, tengo que moverle. Ay, no me sale. Y mejor le sale a la señora y a mí, normal y preciosa. Y también yo les iba a decir que me parece muy chistoso, porque recordemos que Fifth Harmony tiene, es una banda que tiene presupuesto. Entonces, me parece chistoso porque, o sea, justo sus canciones salieron de que ayer y ya estaban nominadas. Ah, sí, claro. ¿Sabes? Eran como de, ah, órale. O sea, pues ya sabes que es ahí como la llamadita de, hola, ¿cómo estás, MTV? Oye, voy a sacar mi sencillo esta semana y la siguiente son los VMAs. ¿Me puedes meter unas 4 nominaciones? Gracias. Sí. ¡Ay, oye, MTV! ¡Quiero ganar! Gracias. Y ganaron. Ya, sí, claro. Y pues, ganaron. Pues, estaban nominadas también con Camila Cabello. Pero, o sea, sí ganaron y yo sí dije, ¿what? O sea, habían mejores canciones del año, habían mejores videos. Dije, pues mira, está bien, o sea, lo sí, que sé que me cae muy bien a Fifth Harmony, entonces, digo, a mi Fifth Harmony, pero sí, es como de, sí me queda la duda, ¿sabes? Como el, sí, does this really happen? Que no, sí, les digo que aquí los únicos que no compran premios son los Pepe y Teo, porque si no, si hubiésemos ganado el Millennial. No, y si hubiéramos, mira, ya teníamos comprados todos, hija. El Ariel, claro, el Ariel. Un Grammy. Amiga, Miley Cyrus cantó en vivo su Younger Now y Demi Lovato cantó en vivo su Sorry Not Sorry en una alberquita en Las Vegas. De esa pelea yo creo que ganó mi Demi preciosa, porque mi Demi siempre lo hace muy bien. Miley Cyrus lo hizo bien, me gustó mucho y me gustó como que tuviera ya los abuelitos bien bonito, me recuerdo a mi abuela muerta. Y porque le gustaba mucho bailar al danzón y esas cosas, pero me cayó bien. Yo alguna vez vi a algunas presentaciones de Miley Cyrus y tenía una voz muy bonita y de repente hay presentaciones como esta donde siento que su voz sonaba como muy forzada o cansada o rara, que yo decía, ay, es que al principio se avienta aún como, o sea, te voy a inventar como un, o sea, así, como que ya quiere hacer parte de, pero sí suena como de, sí hubieron momentos, o sea, no suena tan armónico. Ajá. Se veía muy guapa, eso sí, estuvo muy bien. Y cuando baila con los viejitos también se ve padre. Mi Julisa ahí en Onda Vaselina, todo. Mi Angélica María, Palito Ortega y Enrique Guzmán. Muévanse todos. Muévanse todos. A mí también me quedó corta. La quiero mucho, ustedes saben, pero sí no me gustó. Que también no creo que gustó. La canción es eso, la canción. O sea, no podía ser un, cuando hizo We Can't Stop o la de Blurred Lines con este niño de cosas grandes. Eso era la canción y está bien, solo que sí, pero también no fue mi favorita de la noche. He hecho algo diferente. ¿Sí? O sea, es que recordemos que los VMAs son para que la gente se acuerde de ti, muy cabrón. Y justo te iba a preguntar, de esta entrega de premios, ¿cuál show vas a recordar? Creo que Lorde no cantando. Ah, mi Lorde también, sí. Pasemos a Lorde no cantando. Desde que ella inició, yo dije, esta vieja no va a cantar. Viajé como 4 minutos más tarde, regresé y dije, esta vieja no va a cantar. Es que no cantó, amiga. No cantó nada. Está enferma. O sea, eso ya yo me enteré después a través de las redes sociales que Lorde estaba enferma y que por eso no cantó. Ah, yo creí que decías, está enferma. Eso es tener una enfermedad mental, psicosis, trastorno. No, pero o sea, estaba enferma como de la garganta y todas esas cosas, por eso no canto. Pero le aplaudo el hecho de que cuando muchos artistas que se enferman dicen, pues sabes qué, cancélame la presentación y ya no voy a hacer nada porque no puedo cantar. Y entonces, qué oso. Le aplaudo que se haya presentado, pero también digo, no sé qué tan bueno o perjudicial fue, porque mi Lorde tampoco baila. No, bueno, tiene, hace eso que ella hace, eso que ella hace, que le llama bailar. En su tribu le llaman bailar, pero que en el mundo real no se llama baile. Decimos, mírala. Qué performance, o sea, eso mismo y las señoras que están cagando en el zócalo. Es un performance, hay que vivirlo, es una experiencia. Es yolandeando con Yolanda. Si yolandeando con Yolanda fuese un artista, sería Lorde, del mundo pop. Me quedo con la Lorde que llegó al pre-show, se veía guapísima Lorde, se veía muy bonita, muy bonito vestido. Pero en la presentación sí dije, la vamos a recordar. Que es lo importante, una Lorde que no cantó. Y justo ahorita tú decías, el performance que voy a recordar va a ser Alessia Cara. Pero, ajá, o sea, te digo, en los MTVs a la que se tiene que recordar es a la artista pop del momento. Exactamente. Cosa que tenía que haber sucedido con esta niña, o Katy Perry. Con Demi, por ejemplo, también. Con Demi yo me preocupé desde el momento en el que tú no estás presentando en el escenario principal. Ahí hay un problema. El momento en el que alguien tuvo que patrocinar tu presentada, ahí es donde hay problema. Sí. Y el problema es el mismo que les he estado externando varias veces. El problema es que mi Demi Lovato no tiene mucho presupuesto. Y el tema que tengo con ella es que este disco también ya se le murió. Sí. O sea, ya no va a haber más. Ni ha nacido y ya murió porque ya llegó Taylor. Tristeza. Yo siento tristeza, pues. ¿Sabes? A mí también me da mucha tristeza porque Demi, nuevamente, o sea, es de nuestras favoritas, creo, porque tiene muchísimo talento, tiene mucha voz. Se avienta a bailar cuando la verdad es que la niña no baila. O sea, arriesga. Es que el management. Es
pase a Bobo Producciones. Necesitamos que se pase a Bobo Producciones. Creo que le iría mejor, ¿estás de acuerdo? Ari. O sea, mente abierta, ¿por qué no te pasas? Mira, ya tienes a Mau Martínez allá en Broadway. Métete también para allá. Así hacemos el crossover, papi. No, pero ¿me entiendes? Sí. O sea, es como súper triste. Algo le está sí, algo le pasa justo siempre en su carrera que no termina de despegar. Lo que sí es que canta precioso y sí, se veía muy guapa en su presentación. Se ve más guapa que nunca, quiero decir. Las chaparreras estas al principio se le veían, le hacían el cuerpo ver bien raro. Es que tiene un cuerpo raro. O sea, Demi siempre ha tenido como ese struggle con el cuerpo. Pero le echó muchas ganas. Porque siempre le echó muchas ganas. Ella es poderosa. Pero sí, nuevamente no vamos a recordar. Y mucha gente decía que eso ya lo había hecho cuando presentó Cool for the Summer. Exactamente. Entonces, pues, porque no le alcanza a mi gorda estar ahí. Se tiene que patrocinar su show. Y cuando lo haces fuera de. Aparte, ni estaba llena la alberca. O sea, triste. Desastres. Triste. Gracias por comentarlo. Sí, yo de ahí ya le dije a Charlie, no, es que no quiero quitarlo. Así de. Cambiar. Se parece a ciertos bloggers que luego dicen que no llenan, amiga. Ay, amiga. Es que uno siente tristeza ajena. Sí, claro que sí. Nosotros estamos en Aguascalientes vacío. Vamos a estar en Aguascalientes. Chequen las redes sociales. Amiga Pink. Pasó un carro encima de la gente en el escenario y luego un carrito de golf. La manera en que hizo el mashup de todas las canciones con melodías diferentes, con canciones que no iban y que sí. Eso es una presentación de una celebridad que va a recibir el premio de Michael Jackson en los VMAs. Ahí se ve el talento, ahí se ven las tablas, ahí se ve que estudió. El baile que se aventó en su canción nueva le salió perfecto. Le salió perfecto, se veía guapa. El speech que se aventó para su hija. ¡Ay, todo Pink! Gracias. Que también, o sea, todo amalgamó perfecto. Sí, sí. A sí, eso sí. Es a lo que vamos con que una presentación tiene que estar, tiene que cuadrar perfecto todo. Yo siempre creí, porque abajo ves que traía su lotardito, creí que nos iba también a volar. Porque ves que eso se usa. ¿Sabes qué? Yo creo que... creo que sí lo iba a hacer, ¿no? Ajá. Y después ya no quiso. Y después dijo como que... no, ¿saben qué, chavos? No, ya es mucho de esto. Ajá. Porque o ya yo lo dije... hace Katy Perry. Ya me dijeron el chisme. No, no va a ser una más. Y me encantó lo que dijo. Porque justo yo le decía a Charlie así como de... ella me cae bien porque siempre tiene este look muy, muy lésbico. Y luego cuando viene ella lo dice en su speech... ¡guau! Wow, me pareció... pero aparte está increíble porque es un speech que le estaba diciendo a su hija, porque su hija estaba ahí, o sea, le estaba diciendo, a ver, mamita, eres preciosa y eres guapísima y eres todo lo que tienes que ser para ser exitosa, pero también resonaba con todos nosotros, que de repente decimos, o la gente dice, ay, esa es muy fea, ay, esa es muy masculina, ay, esa es una femenina, que también es mucho del tema que tenemos nosotros con los gays masculinos, que es como, es que eres bien jota, no importa, eso no delimita, hay muchas bellezas, hay muchas maneras de ser y hay que respetar absolutamente todo, vean nada más esta belleza. Vean esto, justo lo que iba a decir, que también nosotros justo representamos eso para muchos, como otros tipos de belleza, otros tipos de representación. Y si tú eres mujer y eres masculina y eres, o eres femenina y eres muy, muy femenina, o eres hombre masculino, femenino, o de repente dices que no soy alto, no soy delgado, no tengo el mejor cuerpo del mundo, mi cabello es espantoso, no me gusta, soy chino y quiero hacerla, o sea, no. Así como eres, eres precioso, como lo dijo Pink. Si no lo han visto, váyanlo a ver, ahí lo pueden encontrar en YouTube. Está viendo un speech muy hermoso y sí resuena con Estados Unidos, con el resto del mundo, con hombres, con mujeres, con homosexuales, con niños. No tenemos que ser modelos, delgadas, altas, blancas. No tenemos que ser hombres blancos, musculosos. Debemos de ser nosotros, estar saludables y estar felices. Entonces la felicidad viene de adentro. Amiga, y luego vino Logic y Alessia Cara tiene su canción que se llama Scars to Your Beautiful, que en la presentación le quitaban todo, le quitaban los aretes y ya no se quitaba el vestido. Así, ¿sabes? Como diciendo, todo esto no es lo que te hace bonita. O no sea, lo necesito para ser bonita. Que es el mensaje de los VMAs de ahora, ¿no? También, aparte de esta canción, también se presentó con Logic, que es una canción que salió apenas con el número de la línea de suicidios 01800-272-TALK. Pero sí, Alessia Cara me cae muy bien. Logic, esta canción se nos había pasado porque nos habían pedido porque ya salió el video también, que hablaremos un poquito después de él. Pero ya esta presentación, al final de cuentas, es una canción que habla acerca de un niño que se quiere suicidar y el operador que está tomando la llamada. El video está fuertísimo. Está en la I, amiga. Lloras a verlo. Porque también se resuena. Se te enchina la piel. Es una historia de un niño homosexual, pero de todos modos resuena con muchas personas, que justo la gente que estuvo ayer en la presentación de Logic, los que de repente vieron que justo no eran bailarines de modelos, eran personas que se han salvado del suicidio y hay personas que han salvado a gente de suicidio a través de esta línea. Entonces, como decía Logic, sí, siempre he pensado en el suicidio, pero nunca lo suficientemente fuerte como para llevarlo a cabo. Y creo que es algo que resuena también con todos, que es como siempre hay un momento donde dices, ay, ya quiero tirar todo, o sea, ya no hay manera. Pero no, muchos de nosotros no llegamos a este momento donde decimos, no, sí, ya, es que ya no puedo. Pero hay mucha gente que sí. Entonces está como, está bonito este mensaje de cuídense ustedes, quiéranse, hay salidas, se puede.
puede. Y esta presentación me gustó mucho porque pues fue eso. Fue muy simple, fue nada más dar el mensaje. Y también el speech que sale al final, que dijo, todos somos iguales. Sí, está muy cabrón. Y hablaba de los homosexuales, de las mujeres, de la religión, de los musulmanes, de todo. Y decía, todos nacemos iguales. Entonces de ahí parte absolutamente todo. Muy, muy, muy padre. Esta también creo que la voy a recordar mucho, por mucho tiempo, por muchos años, porque estuvo muy emotivo. Estuvo preciosa y sí, a la gente estaba, bueno. Logic con Alessia Cara y Khalid, que también es un rapero nuevo. Y la canción se llama 01800-273-8255, que es la línea suicida, la línea de Estados Unidos. Y pues pasaron más cosas, como Rod Stewart con el niño este guapillo que tenía un bigotito muy de muy de ñor, de pervertido sexual. O sea, ese señor yo lo veo. Antes lo veía guapo, ahora lo veo y digo, no, mi hijo, pa' acá. Hijo, hijo, yo te llevo al baño. Sí, vamos no, al baño. Sí, no. Sí. Pero mi tío Joe, no. Que justo con ese tweet. Pero mi tío Joe. Con ese tweet fuimos momentos, Twitter. Ay, gracias, Twitter. Gracias. Siempre marcando tendencia, Pepiteo. El alfa y el omega de todo. Ya me acordé que me enojó mucho. ¿Qué? Que Kesha no estuvo presentándose. Tal vez no quiso, ¿eh? No, es que no tiene dinero. No, y no la están viendo tantos. Porque es que acuérdate que Straits Ruin Everything. Deberíamos tener una sección que se llamara Straits Ruin Everything. Cuando decimos esto, solo nos referimos al mainstream, muchachos. Sí. El mainstream también arruina que Dua Lipa no pueda hacer y no pueda suceder. Ay, Dua Lipa debe haberse presentado este año con New Rules, está muy buena. Claro, también arruina que Kesha no pueda suceder, ¿sabes? O sea, esos momentos como que dices, o sea, sí resuena con muchos de nosotros, pero no con todos. Y aparte Kesha también tiene un mensaje muy bonito que dar, o sea, sí pudo haber estado. Y super LGBT, sí. O sea, wow. Pero bueno, pasando a otras noticias del mundo del pop, Lady Gaga nos avisó que hizo un documental para Netflix, amiga. Ya se me había olvidado mi Lady Gaga con tanto drama en Taylor Swift, Katy Perry. Taylor, te estás llevando 2017, felicidades, bienvenida. Se llama 5'2". Que supongo que es su estatura. Sí. Ah, oye. Yeah. Es como un poquito de ella, es como más personal. Y hay una parte que subió a las redes que es como justo el momento en el que le preguntan, oye, ¿qué opinas de que pues a Madonna no le caes bien y así? Y ya sabes, ella viene y dice, no, o sea, pues es que yo no tengo nada en contra de ella, yo la admiro y la amo y pues ella tiene pedos conmigo, pues... Pero no, está padre, estamos emocionados, bueno, yo sí. Sale en septiembre. En septiembre, ¿no? La fecha. Y pues ya viene. Ya viene y está padre. Aunque a ustedes no les gusten los artistas, si se meten a Netflix y ve como la parte de documentales de artistas, está bien interesante ver, porque por eso no se da cuenta, por eso cuando venimos aquí damos opiniones, sabemos, y porque también sabemos por qué se vuelven locas y por qué están mal. No, y también porque somos un poquito celebridades, amiga, y de repente, o sea, también nos hemos vuelto locas. O sea, no lo quería decir. Por modestia. Pero pues sí, tú eres así, pues. Te entiendo. Yo y Lady Gaga resonamos. Por supuesto, frecuente. Pero sí está padre, sí está interesante. Váyanlo a ver. Y Lady Gaga sigue siendo un monumento de la homosexualidad. Entonces, claro, siempre estamos apoyando lo que ella hace. Y es bastante bueno. Entonces, septiembre, gracias Netflix. Amigas, hay una serie que nos encanta que se llama Black Mirror. Que es el futuro nos está sucediendo. El futuro es hoy. Black Mirror nos lo está poniendo desde hace como unos 4 o 5 años en la cara. Y nosotros nos estamos haciendo caso. Pero ya anunciaron en Netflix también nuevamente la siguiente temporada con unos 6 capítulos, me parece que son 5 o 6 capítulos, que otra vez creo que nos va a tener así. Ya se viene, ya se hizo el anuncio, ya hay un trailer con el nombre de los capítulos. No nos han dado fecha todavía de release. Esperemos que sea pronto, que no pase de este año, que nos den para Yo creo que sí va a ser este año, ¿eh? Ojalá. Igual el anterior fue el año pasado, pero es, si no la ha visto, tiene que ir a verla. Cada capítulo es diferente, cada capítulo es una pequeña película, o sea, es una barbaridad, es una cosa magnífica. Y son historias de cómo la tecnología nos está consumiendo y nos está llevando a al fin. Y hay unos con los que usted va a estar, bueno, así, cringing, así. Hay unos que ya están sucediendo. O sea, eso es lo más terrible. Hay unos que lo van a traer, si le van a dislocar la mandíbula. Hay unos que lo van a hacer llorar. O sea, es una cosa. Hay uno muy precioso. Uno de mis episodios favoritos de toda la vida, de todas las series. Junípero, justamente. Véanla. Amiga, música nueva que no estuvo en los VMAs. Música nueva que ya hablamos mucho de la gente que estuvo en los VMAs. El disco de Fifth Harmony salió también el fin de semana pasado. Perdón, me parece muy aburrido. Ninguna me puso a bailar. Todas me parecen muy flats, perdón. No, a mí el nuevo, que también vamos a pasar, el nuevo sencillo que sacaron, He Like That, con el video, se me hace una obra de, o sea, el video y la canción sí me gustó. Están muy... El video y la canción sí me gustó. Bam, bam. Pero cuando yo escuché todo el álbum completo, fíjate que me resonó nada. Esa me dio mucha emoción porque era lo que yo estaba pidiendo a Fifth Harmony, que hiciera una canción diferente, que sonara a hoy, pero que no fueran todos los gatitos estos que hacen en las canciones que Down y Angel, que no me gustan. Pero este está muy bien hecha, el video está muy bonito. Y del disco me gustó mucho Sauce Up y Bridge. Bridge me parece una canción muy bonita, tiene mucho de corazón. Y la de Sauce Up también es como de...
Es que yo no encontré ninguna muy, muy y las demás sí me sonaron como muy, muy como planas. Angel, como, sí, o sea, yeah. Los Harmonizers probablemente van a escuchar el disco y van a decir, no, tiene como 7 canciones buenas. Nosotros que no somos Harmonizers y escuchamos el disco decimos, no, tiene 3 buenas o 2 buenas. O tal vez no nos referimos, como con buenas nos referimos a que van, tienen un punch. Un punch, a que tienen un punch. O que sean diferentes, que sean sencillos. Que van a resonar cabrón en todos los antros. O sea, exacto. Yo en este disco no encontré ni una. Porque los fans, evidentemente, de Fifth Harmony van a resonar con todas las canciones y las van a escuchar, pero gente como nosotros externos, por ejemplo, yo ya encontré señoras grandes. Encontré 3 canciones, tú no encontraste ninguna. A mí sí me gustaron 3 canciones, estoy con esas 3. Ojalá Bridge sea el siguiente sencillo porque está muy bonita. Amigas, y Fergie, que de repente nos había sacado MILF al principio del año, que estuvo cabrona, y luego ya no supimos si la vieja nos iba a sacar otro disco. Igual se hizo un retiro. O sea, pero ¿qué viene? ¿Qué, o sea, viene algo, no viene? Nos ya sacó un video que se llama Hungry y un lyric que se llama You Already Know con Nicki Minaj. You Already Know me parece una muy buena canción, es bailable, es buena. Fergie suena muy bien, Nicki Minaj entra perfecto también al match y está bien padre que hayan, ellas dos hayan hecho colaboración. Me gustó mucho esa canción. Hungry no la entendí. Hungry no me gusta. Es que mira, hay cosas que resuenan en Estados Unidos pero no resuenan en ninguna otra parte del mundo. Exacto. Y cuando eso sucede es cuando son muy rap o muy pop, porque a nadie le gusta o a nadie está tan interesado en eso. O sea, no es tan pop. Por el tema cultural. Ajá, como en Estados Unidos. Entonces, eso es lo que va a ocurrir con esa. Ahí les va. Las de Nicki Minaj solo suenan y solo pegan cuando son pops. Cuando son más rap, no pegan. Pero, o sea, pero de hecho son las más queridas por los estadounidenses. Nicki Minaj, por ejemplo, saca como 10 sencillos en Estados Unidos y el resto del mundo, o sea, hay 3 que suenan muchísimo porque son como las más bailables y como las más de antro y así. Este caso de Fergie, esa canción, yo dije, ay, ¿por qué sacaste el sencillo? ¿Por qué sacaste el video de esa? Y no el de la y otra. No el de Nicki Minaj. Ajá. O sea, digo, creo que igual también está esperando para que Nicki Minaj use sus tiempos y no le haga la grosería de mandarle el video. Le mandé en green screen. Mi gorda siempre manda en green screen. Mira, a mí me sorprendió cuando sí salió con Ariana Grande. De verdad quiere mucho a Ariana Grande. Y a mi Jessie J también. A Jessie con ella J también salió. Sí. Como pero a Madonna le mandó green screen. A Katy Perry le mandó green screen. A mi Madonna todas les mandaron el green screen. Le mandaron el green screen. A mi Madonna le mandaron. Mi Beyoncé le mandó un FaceTime. O sea, una bien, una no también, Fergie. Pero va bien. No sabemos. Yo creo que este ritmo del disco que viene va a ser muy hip hop. Muy así. Muy, muy, muy oscuro. Entonces, no sé. Andan todas no muy sé oscuras, ¿eh? Cerca del final, cercanos al final. Amiga, Demi Lovato, Tell Me You Love Me. Muy ¿Qué? Miren, nada más. Si se inspiró de mis JNS, dime que me amas. Tell Me You Love Me. Dime que me amas. Tell Me You Love Me. Marcando tendencias, ¿eh? Por marcando supuesto, tendencias. Claro. JNS, Talía, Pepe de Pepe y Teo. Claro que sí. Ay, amiga, no me vas a juntar a JNS con la naca de Talía. Nunca en tu vida vuelvas a hacer ese mashup. Y así ya también se nos fue la entrevista con Talía. Ay, vas tú y la haces, amiga. No te fui yo, la de Pau. Me gustó mucho, nuevamente, Demi, me gustaría que fuera más grande de lo que es, pero a mí me gustó mucho la canción, sí la bajé, la descargué, puse mi lista de favoritos de 2017, ahí está, también movidona, pero como con un poquito de corazón, está padre, a mí me gustó. A mí me pone cada vez más triste el caso de Demi Lovato. Mira, ya le voy a llamar caso de Demi Lovato. Está muy bonito el nombre, está muy bonito, así que es más, que hizo su arte de ella en su carita y así, pero, ay, no está tan divertida la canción, y ella necesita algo que rompa madres, de verdad, hoy más que nunca. Hoy más que nunca ya necesita algo sin presidente. Pero por lo menos sea, este año se le pasó, ¿eh? Este año yo creo que ya no va a poder sacar no, nada que rompa madres. Pero la queremos mucho y la queremos ver grande y la queremos ver la bien. Queremos ver. ¿Sabes qué me da gusto? Porque por lo menos no está tomando malas decisiones como Katy Perry. O sea, lo está haciendo. Sigue haciendo está su picando música, piedra. Sí, está picando pero ella piedra. Ya no debería de picar piedra. Sí, no. Eso ya es lo tiene que la yo trayectoria pienso y tiene el talento para no picar piedra. Tendría que empezar a agarrar el camino de Celine Dion y de Mariah Carey porque tiene la voz para hacerlo. Y ya vio que Ariana está ocupando ese lugar de la voz pop. O sea, de la gran voz en sí, música pop, ella ya no lo tiene ahí. Entonces, sí, mi gorda está nerviosa, está decepcionada. También la vi en una entrevista y sí habla ya así como de, o sea, como un poquito nefasteada. Pues ya, ¿qué va a hacer? Ah, ¿qué acaba? Ajá, sabes, es como de, pues es esto, ¿eh? O sea, sí. Almost Famous de Noah Cyrus. Yo amo a Noah Cyrus. Esta está muy de guitarrita, muy de voz, solo ella guitarrita. Como que si Nicolás de Yaca decidiera cantar y ser hermana de Miley Cyrus, haría esta canción y tocar la guitarra y no el ukulele. Está
muy bonita, es una canción country. Suena muchísimo a Dolly Parton y suena muchísimo a veces también a Miley Cyrus. Entonces aguas ahí con la... Hablando de Dolly Parton, paréntesis, Dolly Parton sacó canción con Kesha en Rainbow y viene canción con Miley en el disco de Younger Now que tiene. Entonces Dolly Parton anda haciendo colaboración Dolly con Parton todas. Ya sus 89 años, a mí sí, por eso nosotros luego estamos con las chavitas ahí también, claro, juntándonos para claro. que siga nuestra carrera. Pero bien, bien, no la amo. Yo pero bien, sí no la voy a bajar. Me gusta. No me gusta tanto. Es que te gustan más las raras. Sí. Donde... Amigas, ya llegamos a su gustada sección de las rapiditas. ¿Estás lista, amiga? 15 segundos para recomendar cualquier cosa que hayas visto, leído... Bueno, leído no. Visto, escuchado. Adelante. Amigas, fui a ver a Anabel. ¡Qué miedo! ¡Qué terror! Ay, no, no puedo. Y ahora vive en mi casa. No saben, la tengo volteada contra la pared. Ay, no, no, no. Terror, terror. Qué horrible. Qué horror, qué horror. Ay, no. Qué asco, qué horror. Disponible en el castillo del terror, por cierto. Amiga, ¿qué hace? Ya saben de qué se trata. ¿Qué hace una novela? Ya saben de qué se trata. ¿Qué hace una novela aquí? Ya sé. Pues es para la semana del terror, amigas. Espérenla. Amiga, vas. Face Off, nueva temporada, es un reality que se trata acerca de maquillajes de película y series, entonces está muy bueno, es una competencia. Ahora es en equipos, ya está la temporada disponible completa porque pues inició, la vi tarde, pero ya voy en el tercer capítulo. Está muy bonita, chéquela en internet. ¡Ay, qué perra, qué perra! Adelante. Amigas, yo no soy de ver anime, pero pues hubo el tema este de Death Note, la película, ya la vi, pues, o sea, no me gustó ni no me gustó, está medio pendejona, pero también vi el anime y el anime sí está muy interesante, Desde el 2016, desde el 2006, y seguro ya usted la vio, pero sí está buena. ¿Y de qué se trata, amiga? Yo no sé. Ustedes, nada. ellas ya saben. Bueno, a ver. No, pues ¿para qué ponen la rapidita? Esa. Es de que te cae un cuadernito del cielo y a cualquier nombre que pones en ese libro, ¡pum! Se muere. Uy, amiga, que ni te den idea. Vas a empezar a anotar, pero miren. Dime. La mitad de la población mexicana a la muerte en dos sí segundos. Me gustó, por eso sí, me gustó. Claro, el anime está más largo. La película dura 1:20. Vas, amiga. Atomic Blonde es una película de acción protagonizada por Charlize Theron, donde pues hay un tema de conflictos entre muchos países. Ella es una espía y entonces está undercover. Tiene que ir a verla porque de verdad está muy buena. Es una película de acción, ¿eh? No tiene ningún contexto, no hay nada más que ver a Charlize Theron peleando y así. ¡Amiga, ya se acabó! Pues estabas jugando. Estabas queriendo sacar tus memes. Yo puedo hablar mientras tú no me pongas atención mientras haces tus caritas para hacerla. Amiga, eso es orgánico. ¡Qué pena! Desesperada. Amigas, pues sí, yo también la vi, está buena. Está muy buena, es que ¿verdad? Está, como ya sabía de qué era, me puse a jugar, ¿no? Pero bueno, ese fue el evento final de esta semana. Muy bueno estuvo, ¿eh? Muy bueno. Gracias, Taylor. Gracias, Katie. Gracias, VMAs. Gracias, gracias a Dios por darnos vida y por otro programa. Y recuerden que yo soy Bebé. Y yo soy Teo. Y esto fue Pepe y Teo Finani.